Bueno, pues nada, si hay alguien por ahí por el chat, hola, ¿qué tal? Cosas que dudo que, bueno, aunque sea un día festivo, dudo que haya alguien por aquí por las mañanas. Bueno, mañanas, ya son la 1 y pico, pero bueno. ¿Se entiende? Pues nada, aprovechando que ya que he terminado las transmisiones del mes de todos los santos, a 1 de noviembre, por lo tanto, este será el día de todos los santos, un poco cansado de juego de terror, entre comillas. Pues nada, voy a aprovechar un ratillo que tengo ahora para transmitir uno de estos juegos que me ha dado Keymailer. Exactamente el Expect the Unexpected. Es decir, espera lo inesperado. Es como una especie de FTL, pero una especie de mundo medieval. No sé si tendrá tintes fantásticos también. No he jugado lo suficiente. Pero vamos, básicamente la mecánica es la misma de un FTL. Entonces, espero que se consiga ver esto. Como siempre, no lo he probado. Sí, vale, ahí está. Un momento. Bueno, a ver, nuevo juego. Puedo elegir entre guerrero. Que consigue con un ataque de melee, estuneo después de 4 ataques consecutivos. Arquero. Que recolecta 5 runas. Con el guerrero. Ah, vale. Voy a conseguir 5 runas con el guerrero para desbloquear el arquero. 5 runas con el arquero para desbloquear el mago. 5 con el mago para desbloquear el druida. Y 5 con el druida para desbloquear el hidromante. Vale, o sea que puedo. Desde el principio, clase. Tengo que coger guerrero sí o sí. Dificultad. Medio. Nombre del personaje. Lars. Fotomonte. Cambiar un poco el aspecto. Simplemente la cabeza y el torso. Y bueno, eso es todo, a ver. La curación y pociones de mana solo cuando es absolutamente necesario. Vale, solo. Somos solamente un granjero haciendo su rutina diaria cuando de repente los dioses contactaron con nosotros. Las 12 runas del poder han sido robadas o fueron robadas y perdidas a través de a lo largo de Lorawen. Raven. Aven. ¿Cómo será el nombre del el mundo? Los dioses están a punto de la guerra. Ellos están elegidos. Simple granjero con un corazón de oro y el coraje de un león. Estás a punto de embarcarte en una aventura dura de tu tiempo. Se fue dada la dificultad. La dificultad.
Difícil tarea de recolectar las 12 runas y restaurar la fe y el orden otra vez. Un mero mortal tocado por los dioses. ¿Qué llegarás a ser? ¿Qué serás o qué se llegarás a ser? Y en principio puedo tocar el tutorial. A ver. Tutorial. Vale, simplemente son pop-ups. Van contando. Cargar con el enemigo, necesitas equipar un arma con un bonus de carga, estar al menos a dos hexágonos. Intenta siempre maximizar los bonus de lucha utilizando el terreno. Bosque me da un 1, un bosque ligero, un bosque más frondoso me da un 2 de defensa, una elevación más 2 de ataque, un bosque ligero en una elevación da más 2 de ataque y 1 de defensa, y una elevación en un bosque frondoso me da 2 de ataque y 2 de defensa. Mientras que en el terreno irregular que los enemigos no pueden dispararte, usa esta vez el terreno irregular. En un bosque no te pueden disparar los arqueros. ¿Necesitas salud extra? Trata de coger una manzana. Habrá manzanas repartidas por ciertos mapas. Estás a punto de entrar en una ciudad enemiga. Utiliza su armadura para disfrazarte e interactuar con él. Vale. Claro, tenemos la oportunidad de disfrazarnos si nos ponemos la armadura de una facción. Me recuerda al juego, al RPG, al acción RPG este de... ¿Cómo era? El Hand of God, en la mano de Dios o algo. Estaba a su vez basada en unos libros. Puedes aceptar trabajos en las ciudades para incrementar tu reputación con ciertas facciones. Llevar pociones extra es muy importante. Después de subir de nivel, no olvides aprender skills o hechizo. Incrementar tu reputación con una facción para conseguir sus mejores equipamientos. O sea que la venta de armas y de armaduras va sujeta a la reputación que tengas con esa facción. Armas, armaduras, cascos, escudos se degradan con el uso, no lo olvides. Y ya está, todo el tutorial. Vale, este supongo que es mi personaje, es mi granja, el exponer. Tengo un escudo y lanza. Habilidades. Lanzamiento de lanza. Partida de escudo. Oso Ash. Como que será un golpe de escudo o algo. Castaña, yo golpetazo, sí. Es un golpe con el escudo. Armadura de espejo, es como que reflejará el daño. Y ira, ¿no? Rabia. Tipo de efecto Berserker. Kills. Carga furiosa. Me da lo de la carga. Contaba antes ahí en el. De ese tutorial. Forjador. De repente recuerdas lo que te enseñó tu tío. Por lo tanto, las armas duran un 100% más. Armadura de cicatrices. Te dan más 2 de armadura, per se. Estado Zen. Aprendido el arte del
buen descanso y ganas un más 5 en vida y magia cada vez que viajas. O sea, cada vez que te mueves de un punto a otro, aumentas mana y salud. Guerrero adaptativo. Un experto luchador en terrenos difíciles. El enemigo no tendrá más bonus mientras está en las colinas, bosques o bosques densos. O sea, con esto hacemos que el enemigo pierda los bonus de terreno. Luchador veterano. Vuelto en un exquisito guerrero, más ganas un más 3 en ataque. Maestro de los escudos. ¿Recuerdas lo que te enseñó tu padre? Los escudos te duran un 100% más. Y ganas un más 1 cada vez que equipas uno. Como que será, digamos, aparte del bonus de armadura que te dé el propio escudo. Guerrero vicioso. Cuerpo se vuelve adicto al dolor, más 50 de salud. Acto heroico. Cada enemigo que matas con un arma. No, cada 5 enemigos que matas con un arma, tu próximo ataque te cura a ti mismo el equivalente de la mitad de tu daño. Guerrero de élite. Vale, genial. Aquí la tablet y justamente ahora se pueden actualizar aplicaciones. ¿Cómo no? Has nacido para luchar. Eres un maestro de los sentidos. Los ataques de melee hacen la mitad de daño a los enemigos cercanos. Es decir, haces daño a tu objetivo más a los objetivos que tengas ahí alrededor, digo yo. Mochila, expandes el inventario en 4 slots, 4 espacios. Equipaje extra, otros 4 espacios. Mula, otros 4 espacios. Buen ojo derecho, eres buen observador. Ahora puedes ver el daño que hace el enemigo al atacar. Buen ojo izquierdo. Buen observador. Ahora puedes ver los puntos de armadura del enemigo. Supongo que esto es reputación. A ver, los estados libres, neutral. El imperio del sol oscuro. Neutral. Reino de Savage, neutral. Bárbaros enemigos y de los no muertos enemigos. Alineado como neutral. Alienado no, sería temas filosóficos. Vale, que tengo aquí una espada, ataque 12, condición 85 de 85. Manzana que me da 5 de... restaura 5 puntos de daño. Una calabaza de Halloween. Defensa 2, condición 200 de 200. Esto no sé si la habrán puesto en una actualización hace poco por Halloween. Un escudo de madera. Defensa más 5 y bloquea un 15% de las flechas. Un 40 de 40. Lanza de guerra. Tiene un ataque de 9 a comparación de la espada que tiene 12. Pero tiene 15 de carga, pero como no tengo la habilidad de carga, supongo que ahora mismo no me servirá de nada. Ahí voy con mi calabaza. Vale, se mueve hexágono a hexágono. ¿Puedo hacer algo con...? No, no. Bueno, aquí me salen las habilidades. A ver si eso quiere decir. Ah, vale. Todavía no la aprendí. Aquí. Rango 1. Tiene un alcance de 2. Rango 3. Un alcance de 3. Rango
3, una lanza de 4 y estunea por un turno. Todo de aquí de 5. Ah, vale, 5. O sea que esta habilidad cuesta cada vez que la utilizas 5 de mana. Oh. Bien. Vale, esto parece que es, digamos, el mapa donde te mueves cada vez que viajas a un punto. Detiene el viaje a algún evento aleatorio. Y aquí si le doy al botón, saldría el mapa de viaje. Aquí. Y eso básicamente es como un FTL. Tenemos diferentes puntos a los que viajar. Cada punto te puede aparecer un evento, lucha, pueblo, cualquier cosa, por lo visto. Aquí tengo una ciudad, Westfall. Es de los Estados Libres. Ahora mismo estoy en territorio de los Estados Libres. Arriba tengo la ciudad de Latro, que pertenece a los bárbaros. Ah, vale, mira. Marca los puntos rodeados con un círculo rojo, son las posiciones de los... de las runas. Aquí está el Imperio. El Reino de Spag. Aquí están los no muertos. Vale, o sea que en principio, pues bueno, me voy a mover por aquí y de hacia el norte. Vale, observas una cosa brillante en la distancia. ¿Qué quieres hacer? ¿Ir y ver qué es o continuar tu viaje? Voy a ir a ver qué es. Parece que has caminado hacia una trampa. Muchos bandidos te rodean. Otro idiota. Esto está siendo muy fácil. Buah. Vale. En principio podría irme aquí al bosque. Aunque aquí hay... no sé qué era eso. ¿Oro? Supongo que ese era el cebo de la trampa. Vale, si me voy aquí al bosque, en principio se supone que los arqueros no podrán dispararme. 24 de vida. 30, 4, 20, 20. Vale, pues a ver. Bueno, este me hace uno de vida, este me hace 4. Este supongo que es más peligroso. Vale, por ahora todos me hacen uno de vida solo, o sea que en principio supongo que podré aguantar. Y unas monedillas, 10 de oro. Basura en defensa del terreno. El escudo se está rompiendo. Y tenía ahí la habilidad del guerrero de stunear cada 4 ataques, creo que. Escudo, va, 9 de 40. Oro, vale, he conseguido el oro al menos. Y voy a consumir la manzana. Aunque solo me da 5 puntos de daño, pero bueno. Tengo 60 de... otro punto. En aparente paz. Vale, pero tengo por aquí cajas. Y podré destruirlas. Menos 2 a armas de rango. O sea, menos 2 de rango por el tiempo. Pero no sé si está lloviendo o es niebla. Una manzana podrida. Me restaba un punto de daño, pero al menos no me matará. Y alguna cosa, otra manzana, esta parece que está bien. La sana. Voy a consumirlas. Vale. Viaje. Aquí parece que hay un pueblo en este cruce de caminos, ¿sabes? Tan solo un viajero pasa un viajero, ¿no? Errante.
Parece que estás fuera de peligro. ¿Puedo hablar? No sé. Quiero darle. Supongo que no. No me saltaría alguna opción. Quiero atacarle y porque sí. Vale, puedo ir al norte y coger la primera runa. Un legendario soldado de los Estados Libres parece que lleva una runa de poder. De alguna forma la ha encontrado antes que tú. Está con una pequeña patrulla de los Estados Libres. Esto será duro. Vale, puedo atacarles y perder 15 reputación con los Estados Libres, esperar a la noche y cortarle la garganta. Joder. Intentaremos asesinarle, pero perderemos, seguiremos perdiendo los 15 puntos de reputación. O no hacer nada. Claro, si no hago nada. Es que el tío está ahí armado hasta los dientes. Por lo poco que puede ver. Hombre, si no hago nada, no sé si. Luego a lo mejor me lo encuentro por otra parte o. Intentarlo en otro momento. Aquí 50, pero tiene armadura bastante importante. Voy a probar la otra que tengo también al norte. Encuentras una caravana de comercio siendo atacada por bárbaros. Ellos gritan. Para pedir, o sea, que están pidiendo ayuda, ¿no? Hay una que no me deja, que sería unirme a los bárbaros, que tendría que tener. Me daría 3 de reputación con los bárbaros. Proteger a la caravana, que me da menos 5 de reputación con los bárbaros. Atacar a todo el mundo. Menos 5 de reputación con los bárbaros también. Bueno, a todo el mundo no. Aprovechar y unirnos a la caravana. Vamos a enseñarle a esta escoria una lección. Quita 4 de vida. Uf, mucho bárbaro. Ah, mira. Una poción de salud. Uf. ¿Cuánto me da? 25. Voy a tomar. Y he subido de nivel también. Vale, tengo un punto. Y antes pudo. Me da armadura extra por llevar un. Ah, pero me cuesta 2. Realmente tengo un punto, así que. Eso y skills, ¿puedo gastar algo? No. Vale, o sea, no divido los puntos, tendría que haberlo pillado aquí, supongo. Mira, eso tendría que haberlo mirado antes de gastarlo. A ver. ¿Puedo lanzarle la lanza a este hombre? Sí. Ahora sí. Lo que no sé si hay alguna. Ah, vale, aquí. Yo decía, tiene que haber un botón de pasar el turno.
2, 14. Bueno, al menos allí hay un escudo. Ha dejado caer uno de los soldados. Hay que poder pillarlo. Y... Vale, puedo atacar la caravana. Ya no hay nadie. Cogerme el escudo que tiene 60 de 60. Me bloquea un 25% de las flechas y me da un 2 de defensa. Y tengo cristal. ¿Cómo será para vender? Tengo dos hachas. Hay dos hachas. Dos lanzas ahora. Así que puedo hacer dos lanzamientos de hacha. Vale, pues en principio estoy bastante fastidiado de salud. Pongo yo que si fuese a la ciudad, voy a descansar. Vale, arribas a una ciudad de los estados libres. Es de interactuar con la ciudad. Vale, comprar, vender y reparar. Taberna. Vale, puedo contratar mercenarios, por lo que sé. Trabajos. 150 me cuesta una habitación para descansar. Buah. Puedo viajar con una caravana a otro... La caravana con un... Con un carro, una diligencia, a otra ciudad. Pero es que descansar... Me dejan descansar. Pociones cuestan una barbaridad. Bueno, puedo vender el oro, supongo. Y el cristal. Vale, ahora ya estoy un poco mejor. 441 de oro. Pagar porque te estoy a 36 de salud, o sea que... Tengo 291. ¿Puedo comprar algo? A ver, un escudo 295. La armadura 850. Pues no creo que valga mucho la pena. Vale, a ver, trabajos. Hay rumores de que una bruja está practicando nigromancia en el área. Acaba con ella. Hemos recibido información sobre un grupo de saqueo imperial dentro de nuestro territorio. Necesitamos ponerle fin. Marcaremos la localización y tendrás que acabar con ella. Bárbaros del norte están preparando algo. Han construido un campamento en una localización. Elimínalos antes de que conviertan su campamento en algo más. Vale, supongo que si elijo esta me bajaría reputación con el imperio, lo cual no me interesa por ahora. Esta me bajaría reputación con los bárbaros, que tampoco es que me importe mucho, porque ya somos enemigos. Y esta de la bruja, pues bueno, sería neutral. Es de esperar. Vale, voy a elegir la bruja, a ver. Vale, nueva quest en el mapa. Así que si lo voy a viajar... Aquí. Mata a la bruja.
Llegas para hacerte cargo de la bruja. Parece que está levantando a los muertos de un cementerio cercano. Eliminar a la bruja me da un más uno con la reputación con los estados líderes. Es demasiado duro, no quiero hacer el trabajo, no me dan recompensa y me baja un punto la reputación. Pues vamos a matarla. Supongo que si me pongo aquí. Ah, por cierto, había subido de nivel y no he... ¡Oh, la leche! Acércate un poco más, a ver. No, acércate un poco más. Vale. Bien, hombre, no ha salido tan mal. Podría haber salido peor. Ha dado una poción de maná. Sí, puntos, a ver. Heals, tengo un punto para gastar, o sea que a ver. ¿Dónde lo gasto? Puedo gastarlo en aumentar el... Aumentar el inventario, gastarlo para ver las estadísticas del enemigo. O gastarlo en tener más armadura. Que me duren más las armas. O cargar. Voy a poner armadura, ya que ahora mismo no tengo ninguna. Armadura 6. La cantidad de oro que tengo, 666. No hubiera estado. Hubiera sido interesante si me hubiera pasado en el mes todos los santos. Ahora mismo no. Vale, entonces ahora. No sé si tengo que volver a la ciudad. Ya ha mandado el. No, ya ha mandado el dinero, supongo. Un gran grupo de bandidos están preparándose para saquear la ciudad. Prepárate para defenderla. ¿Dónde estoy? Casi nada. Espérate. No, no puedo. Ya tengo que ponerme. A ver, yo voy a dejar que se vayan acercando a los. Esto. Un momento, he cogido la. Sí, he cogido la lanza. Ya estoy tan lejos. Bueno, ahora podría irme hacia el bosque para pillar un poco de protección extra. Este de lanza ha conseguido deshacerse de los arqueros por él solo. Y por aquí, Ranger, vale. Simplemente han conseguido una manzana y un poco de oro. De hitos. Tiene todo un aire así más que medieval, de la época antigua, ¿no? De Grecia y Roma y demás. Lo que puedo ver. Primero voy a descansar. De hecho, disco. Lo que podría sería reparar todo lo que tengo. Está ya hecho un pelín polvo. A 150 me cuesta repararlo. 300. Más 2 y 25. 2 y 20.
Siento que si se da cuenta a repararlo, pero es que va a quedar tieso. Voy a ver si me puedo hacer cargo de los bárbaros. Y de otra forma... Vale, tengo que dar una vuelta. Parece que una patrulla de los... Estados Libres ha sido emboscada por un... una gran manada de lobos. Tú ahí, ayúdanos. Las bestias están atacando. Vale, decir que sí, ayudarles y ganar 2 puntos de reputación con esta gente. Decirle que no, que paso. Y atacar a todo el mundo, que me quitaría reputación con los Estados Libres. Bueno, ¿cuántos lobos veo aquí? 1, 2, 3, 7. Bueno, voy a intentarlo. Y es que llego, es mucho decir. No me hacen solamente 1 de daño, no sé por qué. Tiene aquí muy poquita vida. Consigo nada. ¿Qué? A ver. Hay un solitario bárbaro siendo atacado por un gran número de lobos. Nada grande de lobos, otra vez unos lobos. Los lobos están... Vamos, que se han dado cuenta de tu presencia. Hay un buen número de lobos aquí. Adiós. Lo malo es que lo voy a tener que ir a los bárbaros. La manzana, al menos. Y el campamento. Llegas al campamento bárbaro. Tus órdenes son claras: matarlos a todos. Atacar. Bueno, 3 de más 3 de reputación con los Estados Libres y menos 4 con los bárbaros. Y si no me. Si me niego, me quitan 1 punto de reputación con los. Con los Estados Libres. No hay mucho bárbaro. Cuento por aquí 3, creo. Ah, no, 4. Anda, mira, si cojo y me subo aquí, me llevo una buena cantidad de bonus. Simplemente voy dejando que se acerquen. Oh, sí. Ahí. Mira, una poción. No está mal. 533. Escudo, bueno, aguanta. Y hay otra runa. A ver. Llegas a la localización que contiene la runa de poder. Parece que unas antiguas ruinas
están, digamos, aquí. Están presentes con extrañas inscripciones. Tal vez deberías de lanzar algo de acuerdo con las. Con estas inscripciones. Para hacer un tipo de ofrenda, pero. Ah, vale. Una lanza, un arco y una espada. Ya tendré que dejar aquí una lanza, un arco y una espada para poder coger la runa. Entonces nada, vuelta para atrás. ¿Cómo voy con esta gente? Reputación, con los estados libres, neutral todavía. Ya ha subido bastante. Se ha encontrado con un grupo de bárbaros. Estos reconocen como un enemigo y se preparan para cargar. Prepárate para la batalla. Pues igual me subo aquí a elevación con bosque frondoso y me dan un 2-2 ataque de defensa. Está mal. Vale, a este hombre creo que ya puedo lanzarle una lanza. Tendré que esperarlo simplemente. Vale, subido de nivel. Tengo dos pociones de salud y las lanzo. Esto que refleja. Sí, el daño. Eso. Cuesta 3. Ah, vale, cuesta 3, pero tengo 3 puntos sin gastar, o sea, genial. Pero claro, gasta 20 de maná cada vez que lo utilizo. Y gastarlo aquí. Voy a empezar a gastarlo aquí en lo de. Las armaduras duran más porque. Cuesta un ojo de la cara reparar las armas y las armaduras. Cuesta 3, vale. Todavía. Vale, más 3 en ataque a melee. Está mal eso. Puesto que voy recuperando salud y maná cada vez que viajo, también está bien. Voy a pillar ese. De repente, una manada de lobos ferales te embosca. Están por todas partes. Deben de pensar que eres próxima presa. Prepárate para pelear. Vale, estaría bien poder subir allí. No me van a pillar. Así que no sé si ponerme aquí. Encuentras un soldado de los Estados Libres herido.
Ayúdame, por favor. Mi unidad fue emboscada por bárbaros. ¿Tienes una poción de salud para darme? Vale. Hombre, tengo. Podría negarme a darle ayuda. Podría acabar con su dolor y perder 4 puntos de reputación. Pero bueno, voy a darla. Como tengo tres. Gracias, ha salvado mi vida. Se lo diré a todos. A ver cómo voy de reputación con esta gente ya. ¡Buah! ¡Qué poquito ha subido! Nivel neutral. Cajas para romper. ¿Qué es eso? Otro escudo, bien. Y nada. ¿Es esto? Ah, vino. Uf, ya está escudo a punto de romperse, o sea que me viene bien este otro nuevo. Los goblins de la montaña están rodeando la ciudad. Parece que ellos van a atacar. Están los goblins. Ah, allí. Cuando llegue, ya se han cargado todo el mundo. Y me los voy a esperar a repartirlos cuando tenga más. A vender, reparar 300, vender 150, lo venderé. Le quedan 2 puntos de vida o algo así. El vino este se puede vender. Cansar ahí y viajar. ¿Cuánto dinero tengo? Me da para armadura. Así que voy hacia el norte. No llegaría a ningún sitio, creo. ¿Oyes a alguien? Tú allí, ayuda. ¿Qué ha pasado? Investigar. Ignorar. Tiene pinta de bárbaro, o sea que me da a mí que va a ser una emboscada, pero bueno. En el momento que te aproximas, una bruja aparece. Jajaja, no, otra.
presa fácil. Pues no, no era un bárbaro. La leche. Toma, lanzazo. Y... no, no puedo darle. Quita. Bueno, me ha dejado de 46. Nada. Haré para el sur. Encuentras una sacerdotisa del templo. Este mundo está condenado. Vamos a rezar juntos. Puedo, sí, los dioses pueden que estén mirando. Aproximarse y rezar juntos junto con la sacerdotisa. Yo no tengo tiempo para esto. Llegarse. Es inútil y un gasto de tiempo rezar. Ahora muévete. Te lo rechazar, pero de malos modos. Pues a ver, voy a rezar, ya que soy un elegido de los dioses. Susurros y sonido y voz. Cuando ya se va, deja algo detrás, una manzana. Pero bueno, hay también cajas. Mira, un casco. Por cierto, como tengo el casco de Halloween. 34 de los 100. De 50 de 50. Pero me da solamente uno de defensa. Unos bandidos están rodeando a un granjero. Por favor, ayúdate, lo ruego. Los bandidos están saqueando mi cosecha. Los días la ayuda es un producto de lujo y los productos una comodidad y la comodidad se tiene un precio. Preguntar por 100, pedirle 100 de oro por nuestra ayuda. Bueno, es buena gente y voy a ayudarle, total. Puedo poner aquí. Tengo una elevación con bosque denso, o sea que tengo buena... buena posición. Fuera. Otro fuera. Este no dura nada mucho. Ahí. Y tres manzanas. Tengo bastantes manzanas. Voy a comer cuatro. Vale, aquí otra ciudad. Otro pueblo. Armadura avanzada de pobre. Bronce. Me confundo el cobre con el bronce. Aquí tengo una de cuero, que vale solamente 85, es así que me podría permitir comprarla. Ah, no, vale, es cuero, simplemente. No es una armadura de cuero. Reparar, anda, solamente 50 de oro. Pues sí. Terna, trabajos. Vale, los trabajos no son de ciudad en ciudad, son en general. Bueno.
propios en cada territorio. Que tengo el mismo trabajo de eliminar a la patrulla de saqueo imperial. Por ahora no tengo ganas de ponerme a malas con el imperio. Voy a tener que pasar por su territorio sí o sí. Al principio poca cosa. Preparar el casco este. ¿Y qué voy a vender este? Volver para aquí, tirar para aquí. Bueno, es un granjero. Otra vez, mis cosechas están siendo destruidas por los bandidos. Estoy lleno de venganza. ¿Quieres ayudarme? Medita. No dejes que tu cabeza se llene de odio. Olvida y perdona. Ayudar con palabras. Pues que hay mucha gente por aquí, ¿eh? ¿Estás tomándome el pelo? Prepara para la batalla. No me fastidies que me ataca también el cabrero. Qué cabrito. El granjero. Las narices. Vale, he subido nivel, pero estoy ahorrando, dándolo. No podría pillar esta de hacer un más 3 de ataque. Pues sí, mira, voy a pillar. ¿Vale? Es que esto, como tengo yo aquí la espada, 26 de... Uf. Hay que ir a repararla, si no... Sacarla del inventario para reparar. Y el escudo también está hecho polvo. Me he quedado otra vez sin dinero. Mercader se aproxima. Saludos. Tengo un negocio, una oferta increíble por este yelmo de gran calidad, hecho por el mejor herrero de los Estados Libres. Solo 200 de oro. ¿Acepta o no estoy interesado? No sé, me da a mí la nariz que va a ser un timo o alguna cosa así. Tal. Es un yelmo normal y corriente. Pero me creo que sí casi ha salido más barato que... de lo que cuesta en una tienda. De repente, una manada de lobos feral este embosca, vale, otra. Uf, uh.
cruzas el puente, te das cuenta de que hay unos lobos delante tuya y detrás. Joder, con los lobos. Parece que eres su próxima presa. Bueno, déjalo, a ver. ¿Y este por qué no se mueve? Como yo, hombre. 48. Vale, aquí hay otra runa, o sea que me voy por aquí por el sur. Una caravana de comercio estaba descansando con 4 guardias. Campesino, guarda tus distancias, guarda la distancia. Eres un convoy de comercio privado. Seguro que no quieres que tu cerebro se desparrame por el suelo, ¿verdad? Campesino. Os puedo derrotar con mis ojos cerrados, con los ojos cerrados. O solo simplemente pasar y dejar pasar el insulto. Hombre, no me dice nada, pero parece que la gente está bien armada. No sé. Tengo solamente 53 de vida. Venga. A ver si consigo meterme en el bosque antes de que me ataque. ...25 de vida... Bueno, solamente me hacen uno de daño. No es mucho. Vale, oro y comida. Y no he perdido reputación con nadie, ¿no? Creo. Diría que no. Era y pino. Madera, supongo será para vender. Digo yo. Ah, el escudo. Lo tengo yo otra vez hecho polvo y son 300. Me cuesta repararlo. Uno de esos locos duelistas aparece. Hola, extranjero. Vamos a jugar un juego. Tengo un dado. Si consigo un 6, te dejo vivir. De otra forma, no. ¿Estás preparado? No, por favor, quiero vivir. Toma todo mi oro. Luego, siempre estoy dispuesto a un juego. Para el dado. ¿Qué es abrir un juego? Te separaré tu cabeza de tu cuerpo ahora mismo. Pues venga, no voy a darle el poco oro que tengo, pero bueno. No has conseguido un 6. Qué mal. ¿Unas últimas palabras? Pues que me voy al bosque. Y que te voy a lanzar un lanzazo cuando te tenga a tiro. Y... de daño. Va, pedazo de espada. 14 de daño contra 12. A ver si. A ver, necesito una ciudad. Pero ya sería en el imperio, vale, ya estoy en territorio del imperio. Una runa. Vale, llegas a la localización que contiene la runa de poder. Parece que hay algunos goblins en el norte que están atacando. Atacar.
Los goblins están preparados para morir, para conseguir tanto poder. Hasta la playa. Pues me voy a ir al bosque otra vez. Era un lanzazo. Oro, oro, la lanza y una runa de poder sin hacer mucho. Vale, tengo una de 12. No, de 2 y de 12. Sí, tengo el inventario lleno. No sé si tendría ya que hacer esto para ganar un 4 espacios. Ver el ataque, el daño que hacen los enemigos. Bueno, esto lo voy a guardar. Vale, pillar. Un granjero está pidiendo ayuda. Por favor, los tributos son muy altos. Estos imperiales están robándome. El arrogante soldado imperial contesta: pagarás o quemaremos tus cosechas. Tomad mi oro y dejar al pobre granjero, necesitaría 100. Atacar a los imperiales, menos 3 de reputación con el imperio. Demasiado. Y este no es mi. No es mi problema. Hombre, diría que este no es mi problema. No estoy yo aquí para enfadar al imperio por ahora. Los goblins del norte de las montañas norte, de las montañas del norte, están rodeando la ciudad. Parece que van a atacar. Buah, pasando que no hay goblins ni nada aquí. Mira, yo me voy a ir a la montaña. A la montaña, a la zona elevada esta. Paso. Arregla esta gente. Entonces, vale, voy a ir a la otra. Así los goblins no tendrán bonus. Ahora, me espero. Y tengo muy poca vida. Eso es lo malo. Darme una manzana. Manzana. Nada. Y aquí espero. Vale, ya viene por aquí. Vale, da una lanza. Corto. Corto. La gente ya está, viene con más vida. Y aquí están 4. Ojo, ojo. Ojo. Nada. Poción. El escudo, por lo que veo, así. Vaya, de esto no me he dado cuenta. Tendría que haberme lo quitado. Vale,
Trabajos. Vale, un pequeño destacamento de nuestros soldados piden ayuda en un lugar del mapa. Ayúdalos. Soldados del Estado Libre están en nuestras fronteras. Es hora de darle a esos perros una lección. Tenemos información de que una caravana de los Estados Libres está de ahí emboscarla. Por ahora, el pequeño, este supongo que no será, no me quitará reputación con nadie. Dar toda la vuelta otra vez. Una vieja y espeluznante, ¿no? Señora aparece. Hola, niño. ¿Aprecias las cosas oscuras? El mundo está dividido por dos tipos de personas. Las que, digamos, están a la luz del sol y aquellas que viven en la oscuridad, magia negra. ¿Por qué no tener lo mejor de los dos mundos? Aquí te presento a el dulce beso de la muerte. Puedo beberme lo que me da o negarme. Voy a aceptar, total. Bebes la poción. La bruja desaparece. ¿Algo? Encuentras con un granjero. Mis cosechas están siendo destruidas por unos bandidos. Se llenó de venganza, bla bla bla. Vale, es el mismo evento de antes. Vale, ayudaos. Ha fastidiado otra vez a este hombre. Me va a atacar, seguramente. Vale, tiene el ataque y sí. Vale. Ah, mierda, bicho. Caja, cuero. Una manzana podrida. Llevas a la localización donde los soldados imperiales están pidiendo ayuda. Ayudar. Más 3 de reputación con el imperio. ¿Quién me está atacando? Especie de osos. 16 de daño, cuidado. Ahí es nada.
Soldados no han sobrevivido, pero me han dado la misión como cumplida, al menos. Tengo dos con una patrulla imperial, suerte que no eres el enemigo. Encuentro lo que parece un cofre del tesoro abandonado. Posiblemente es una trampa. Investigar. Total. Fue una trampa. Los bandidos aparecen de ningún sitio alrededor tuyo. Tú, estúpido. Tus últimas palabras. No es tan fuerte, chaval. Pues sí, me voy a meter aquí para que no me den los arqueros. Ah, seda. Algo me darán. Bueno, era verán. 100. ¿Cómo va? 80 de 105, 61. Esto costaba poco repararlo. Que haya mucho. Bueno, viajaré aquí a la localización de la runa. A ver, llegas a la localización de la runa de poder. Hay un oficial imperial. Pero mira su armadura. Él debe ser de alto rango. Tú, portador de runas. Los viejos dioses te hablaron también. Ellos también me prometieron el cielo. Ajaja. Ellos tan solo quieren el poder para sí mismos. No tienes ni idea del poder de la runa. Nosotros mortales estamos siendo tomados por tontos, ¿no? Una vez yo encuentre cómo desbloquear el poder de estas runas, encontraré las otras. Esta runa y encontraré las otras. Y este mundo será mío. Todo el mundo se arrodillará ante mí. Arrodillará. Traba la lengua con una facilidad que madre mía. Incluso los dioses. Suficiente hablar. Dame esa runa ahora. Trata de convencer. Incluso si tú pudieras usar tanto poder, no lo merecerías. Preparar para la batalla. Intentaré convencerlo. No lo pillas. Debía de darte las gracias por traerme más runas. No te preocupes. Una buena muerte será tu recompensa. Vale, pues me meto aquí.
32 y 17 de ataque. Estoy preparando para lanzarle flechas. Las flechas lanzas. Bueno, me voy quitando algo de vida. Vale. Otra runa. Podría haberme dado también la armadura, pero bueno. Aquí estamos. Vale, aquí hay otra runa. Podría dejar por aquí ir hasta la ciudad, a ver. Una bruja se aproxima. Hola, querido. He conjurado esta espada de la muerte. Desde la muerte. Por una modesta cantidad de 300 piezas de oro, puedes tenerla. ¿Aceptas? No, no estoy interesado. Voy a pagar por algo cuando puedo tenerlo gratis. A ver, voy a probar a ver si consigo quitárselo. Sí, tú, gusano. Te transformaré en una. En un sapo. La bruja parece enfadada. Prepárate para la batalla. Supongo que será un enemigo de bastante poder, o sea que a lo mejor la he fastidiado. Bueno, pues ha sido fácil, pero eso sí, la espada no me la ha llevado. Hola, Warca, sí, arrodillará. Arrollidará. Nada, nada, que me sale, se me pone la Y delante. Arrodillará. Cuando se te cruza una palabra, ya sabes, no hay forma. A ver, observas una caravana de comercio y algunos bandidos cerca. Parece que la caravana está siendo. O sea, fue atacada recientemente. Tal vez no hayan saqueado todos los bienes todavía. Esperar a que se marchen. Para ver si han dejado algo detrás. Atacarlos. O permanecer oculto y continuar tu viaje. ¿Cuántos bandidos veo por ahí? Uno, dos, tres, cuatro. Hombre. Podría hacerme cargo de ello. Y encima tengo aquí una elevación. Y mira, un escudo. Ahí. Ahí. No, no puedo. Ah, vale. No tengo rango por el tiempo. Vale. Puedo lanzarles lanzas. Logro, 100 muertes. Vale, oro, oro, lana y un escudo, que me falta. De madera. Defensa 2, un 15% de desvío de flechas. Solamente 35 de vida, no sé si va a durar mucho, pero bueno. Porque nada. Y aquí madera. Simplemente un viajero. Parece que no hay peligro. Vale, esto puede ser la capital del imperio. Y ahora a la ciudad imperial. Vale. A ver qué tengo por aquí para comer. Aquí me dan muy poco por la madera, pero supongo que a lo mejor en otros territorios donde no haya madera, valdrá más cara. A ver si eso ha dejado de entrever el juego. Abajo. Son los mismos. Malo.
Ahora puedo comprarme una armadura. Y bueno, puedo dormir un rato aquí. Recuperar toda la vida. A ver, más sitios donde haya runas. Tendría que irme para el norte. La tierra de los muertos. O al reino de... Shaban. Otro lado del mar. Un momento de paz. Los bandidos están rodeando a un granjero. Otra vez ayuda. Están saqueando mis cosechas. Podía pedirle dinero. Vale. El granjero está de acuerdo a... De pagar. En pagar. A ver si consigo irme al bosque. No sé. Justo me va a ir. Vale, puedo utilizar las lanzas por el tiempo. Vale, subida de nivel. Ganar. Supongo que este será el dinero. Sí. A ver, tengo 2 puntos para gastar. Esto por ahora en ningún sitio. Tendré que esperar a tener un punto más. Aparentemente paz. Un grupo de saqueo bandido está rodeando la ciudad y parece que van a atacar. Vale, otra vez. Aparezco aquí, más o menos. Vale, supongo que podré... Uf, mucho bandido aquí. A ver si consigo ponerme aquí en esta zona elevada de bosque denso. Ahí tendré bastante protección. Aquí viene. Vale. Lanza. Y no, a ti no, que te queda poca vida. A ti tampoco, a ti sí. Poción de vida. ¿Todo bien? Oro. Poción. Sana. Y las lanzas. Vale. Yelmo. 200. Yelmo. Un escudo. 200. 700. Voy a vender la madera aquí porque si hay un inventario. Abajo todos los mismos. Aunque me queda el escudo de vida.
hacéis. Supongo que podría pillar un escudo imperial. Bueno, no, voy a esperar. Voy a hacerles saber cuánto cuesta reparar el de madera que tengo, ¿no? La espada. Ah, 250. Y la espada, 100. Vuelvo a quedar sin dinero otra vez, básicamente. Seiscientos, hombre, a ver, si vendo este, pero 600 para pillarme el escudo. El escudo imperial. Vale, un comerciante desesperado aparece justo enfrente de ti. Alguien, por favor, ayuda. Los bandidos están robando mis mercancías. Quiero el rescate. Es tu problema. ¿No puedo ayudarte? Muévete a un lado. Yo me haré cargo de esa escoria y guardaré los bienes para mí. Te mataré si intentas interponerte en mi camino. ¿Cuántos bandidos veo por ahí? Uno, dos, tres... Por cuatro. Pues al rescate. Vale, me ha soltado un par de pociones. Por las molestias, supongo. Sí, voy a ir al bosque. Y consigo... Y no puedo utilizar las lanzas por el tiempo. Posición de runa. Llegas a la localización de la runa de poder. Vale, otra vez. Parecen unas ruinas antiguas con unas inscripciones grabadas. Parece que debes de entregar algo para siguiendo las instrucciones que te dan las inscripciones. Me pide aquí una espada, una lanza y un arco igual. Ahora mismo no me sobra el dinero para comprar arcos y demás. Vale, otra localización. Una batalla feroz al frente. Unas bestias están luchando contra esqueletos. Son enemigos todos. O sea que voy a dejar que se mate el camino, que llevo ya. Y eso miro a quien ayuda. PC de vida. Vamos, oh, tendría que lanzarle una lanza al. No. Me van a dar pal pelo. Que lo estoy viendo. Yeah.
a 28 de vida. Y es uno de nivel, ¿no? Sí. Vale, con esto lo que hace que los escudos, la vida de los escudos suba un 100%. Uno de armadura extra, o sea, la pillo. Escudo. Cuesta mucho repararlo, 300. No sé si aguanta un poco más. Vale, aquí no pasa nada. Hay una espada, una caja. A ver. Ataque 13, condición 70. Es peor que la que tengo. Vale, pues esta la guardaré para ponerla en alguna runa de estas. Algunas. Las ruinas estas que me piden. Para darme una runa. Pacífico. Si me muevo por los bosques, creo que me pueden dar alguna manzana o. Pues cuestión de pasarse por aquí dando vueltas. Aquí ya me estoy metiendo en la tierra de los muertos, creo. Es duro respirar. Hace costoso respirar y de repente esqueletos saltan del suelo. Prepárate para luchar. Aquí no sé, a ver. Ah, vale, es que está el efecto de aire venenoso. Claro, estamos en la tierra de los muertos. No sé qué es lo que me está provocando esto. La verdad. No puedo ir aquí al oeste, que quería ir a las montañas a ver si ahí podía pillar esta runa. No sé por dónde habrá que ir. Aunque a lo mejor por aquí o algo. Estoy cerca de otra. Este lugar no parece el lugar donde alguien debería de estar. No, este lugar parece el último lugar donde alguien debería de estar, pero exactamente el lugar donde tú estás. Una manzana podrida. Ah, sí, justo ahora puedo tirar para aquí. Puedes ver un cofre del tesoro en un altar. Llegar, lanzar rocas para lanzarle rocas y esperar a que algo pase. Trata de ser inteligente. Vale, pues vamos a tratar de ser inteligentes. De repente, unos esqueletos aparecen del suelo. Flecha, está lanzando flechas. De nivel. Ojo. A ver qué hay en el cofre. Vino. Pues vaya. Vale, llegas a la localización donde está la runa del poder. El infamoso. No, ¿cómo sería la traducción de infamo? Lo tengo en la punta de la lengua.
Eso, coño, el infame. Sí, infame. El infame rey Goblin está aquí, en posesión de la runa del poder. Namuh eself inak lif roge rise rofe et nu tupe riset fondlog regif even in mil dohrachal bla 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 bla. Gracias a Dios, tu tío te enseñó el lenguaje de los goblins. A típica runa bla 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 bla. Acepta el ofrecimiento del goblin. Paga 1000 por la runa. Bla 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 bla. Rechaza la oferta y prepárate para la batalla. O trata de huir. No sé si el goblin. El rey de los goblins era muy fuerte. Este yo muy bien. Pero bueno. No tengo 1000 monedas de oro, así que... El rey goblin se prepara para la batalla. A ver, no tengo ninguna posición elevada. Así por ahí. Sur, tengo una. A ver si puedo moverme. Vale, no puedo. Lanzas, o sea que... Bueno, tampoco fue muy difícil. Lenguaje de los goblins, la lengua negra, lo que habrá el Slither. Básicamente. Vale, bien. Voy a ir por las montañas. Y es... emboscado. Ya se me olvidan hasta las palabras. Por los goblins. Lucha por tu vida. Y no puedo utilizar la lanza con este tiempo, así que... Bueno, tendría que tomarme una poción. Ah, mierda. Sin querer. No puedo beberlo. Yo de nivel, tengo 2 puntos para gastar. Alguno de estos. Gana armadura extra cuando equipas un escudo. No tendrás daño si los puntos de defensa son mayores que los puntos de ataque del enemigo. Al norte o seguir para el oeste. Mientras estás viajando, te encuentras con un grupo de goblins. Te empieza a hacer ruidos de guerra. Vale, o sea que hay lucha contra los goblins también. Y nada. Tengo el escudo a punto de romperse. 19.
a costar 300 arreglarlo y solamente tengo 105, o sea que... Vale, tengo que ir para el norte, sí o sí. Aquí no pasa nada. A lo oeste. Pedazo de viento. Hay un cofre del tesoro protegido por goblins. Ellos no te han visto. Atacar a los goblins, mantener la calma, esconderse y esperar a que se vaya. Movimiento arriesgado. No, me voy a esperar. Esperas demasiado y caíste dormido. Gracias a Dios, los goblins se fueron. A ver qué es el cofre. Madera. Te la estás viajando. Vale, más que. Al llegar encuentras una batalla entre un pequeño grupo de destacamento de soldados de los Estados Libres y un grupo de goblins. Hombre, me uno a los Estados Libres, total. Lanzazos. Oro y una caja que no contiene nada. A ver cómo voy de reputación con esta gente. Joder, todavía soy neutral. Ciudad de Imito. Lo que cuesta que te consideren amigo aquí. Dios. Madera, vino. Otros cientos, no puedo ni reparar el. Bueno, lo voy a ir dejando ya por aquí. Salvar y salir. Y bueno, pues eso. No, no está mal el juego. Digo, es como un FTL, pero en un mundo así de fantasía épica. Lo malo es eso, que he visto que muchos eventos se repetían, pero vamos, también en FTL también pasaba eso. Al final, los eventos se iban repitiendo una y otra vez. Básicamente eran los mismos, pero cambiando algún elemento. Pues nada, voy apagando por aquí. Hay que comer y demás, que son las 3 pasadas. Tengo horas de comer. Y nos vemos luego por aquí. Si estás por ahí todavía, Warka, por ahí estarás tú solo, supongo que sí. Creo que sí.
Pues nada, nos vemos más tarde. Hasta luego.